Busca el lo milagroso. Desconocida. Escrito por P. D. Ouspensky. Capítulo cuatro. Las exposiciones de G provocaban muchas conversaciones en nuestros grupos. No todo había llegado aún a estar claro para mí. Sin embargo, ya se habían puesto muchas cosas en relación y a menudo de una manera completamente inesperada. Una cosa aclaraba otra que no parecía tener ninguna relación con ella. Ciertas partes del sistema comenzaban a tomar forma vagamente como aparecen poco a poco una figura o un paisaje sobre una placa fotográfica durante su revelado. Pero había todavía muchos lugares en blanco o casi vacíos, y lo que se revelaba era a veces todo lo contrario de lo que yo esperaba. Pero me esforzaba por no llegar a conclusiones y por esperar. A menudo una palabra nueva, o que no había notado antes, Venía a modificar el cuadro entero y me veía obligado a reconstruir todo. Así tenía que rendirme ante la evidencia. Se necesitaría todavía mucho tiempo antes de que pudiera considerarme capaz de delinear correctamente todo el sistema. Siempre me sorprendía mucho comprobar cómo algunas personas que asistieron a una sola de nuestras reuniones, de golpe lo habían comprendido todo. Lo explicaban a los demás y se formaban opiniones firmes, no solo sobre lo que habíamos dicho, sino también sobre nosotros mismos. Debo confesar que en esta época recordaba a menudo mi primer encuentro con G y la velada que pasé con el grupo de Moscú. Yo también, en ese tiempo, estuve a punto de enjuiciar definitivamente a G y a sus alumnos. Pero algo me detuvo, y ahora que había comenzado a darme cuenta del prodigioso valor de estas ideas, estaba casi aterrorizado ante el pensamiento de cuán poco faltó para que las hubiese dejado de lado. Cuán fácilmente hubiera podido ignorar la existencia de G o perderle el rastro. Si no le hubiese preguntado cuándo podría volverlo a ver. En casi todas sus exposiciones, G regresaba a un tema que evidentemente consideraba de suma importancia, pero que para muchos de nosotros era difícil de asimilar. El desarrollo del hombre, decía él, se opera a lo largo de dos líneas, saber y ser. Para que la evolución se realice correctamente, ambas líneas deben avanzar juntas. Paralelas y sosteniéndose una a la otra. Si la línea del saber sobrepasa demasiado a la del ser, o si la línea del ser sobrepasa demasiado a la del saber, el desarrollo del hombre no puede hacerse regularmente. Tarde o temprano tiene que detenerse. La gente capta lo que debe entenderse por saber. Reconoce la posibilidad de diferentes niveles de saber. Admite que el saber puede ser más o menos vasto y de mejor o peor calidad, pero ellos no aplican esta comprensión al ser. Para ellos, el ser designa simplemente la existencia, que ellos oponen a la no existencia. No comprenden que el ser puede situarse en niveles muy diferentes e incluir varias categorías. Tomen por ejemplo el ser de un mineral y el ser de una planta. Son dos seres diferentes. El ser de una planta y el de un animal son también dos seres diferentes. Igualmente lo son el ser de un animal y el ser de un hombre. Pero dos hombres pueden diferir en su ser más aún que un mineral y un animal. Esto es exactamente lo que la gente no capta. Ellos no comprenden que el saber depende del ser y no solamente no lo comprenden, sino que no quieren comprenderlo. En la civilización occidental en particular, se admite que un hombre pueda poseer un saber vasto, que pueda ser, por ejemplo, un científico eminente, autor de grandes descubrimientos, un hombre que hace progresar la ciencia y que al mismo tiempo pueda ser y tenga el derecho de ser un pobre hombre egoísta, polémico, mezquino, envidioso, vanidoso, ingenuo y distraído. Parece que aquí se considera que un profesor tiene que olvidar en todas partes su paraguas. Y sin embargo, tal es su ser. Pero en Occidente se estima que el saber de un hombre no depende de su ser. La gente da mayor valor al saber, pero no sabe darle al ser un valor igual y no siente vergüenza del nivel inferior de su propio ser. Ni siquiera comprende lo que esto quiere decir. Nadie comprende que el grado del saber de un hombre está en función del grado de su ser. Cuando el saber excede demasiado al ser, se vuelve teórico. Abstracto, inaplicable a la vida. Incluso puede tornarse nocivo, porque en lugar de servir a la vida y de ayudar a la gente en su lucha contra las dificultades que la asaltan, tal saber comienza a complicarlo todo. De ahí en adelante ya no puede aportar sino nuevas dificultades, nuevos problemas y toda clase de calamidades que no existían antes. La razón de esto es que el saber que no está en armonía con el ser nunca puede ser bastante grande, o mejor dicho, no puede estar lo suficientemente calificado para las necesidades reales del hombre. Este será el saber de una cosa ligado a la ignorancia de otra. Será el saber del detalle ligado a la ignorancia del todo. El saber de la forma ignorante de la esencia. Tal preponderancia del saber sobre el ser puede comprobarse en la cultura actual. La idea del valor y de la importancia del nivel del ser ha sido completamente olvidada. Ya no se sabe que el nivel del saber está determinado por el nivel del ser. De hecho, a cada nivel de ser corresponden ciertas posibilidades de saber bien definidas. Dentro de los límites de un ser dado, la calidad del saber no se puede cambiar y dentro de estos límites la única posibilidad reside en la acumulación de informaciones de una sola y misma naturaleza. Un cambio en la naturaleza del saber es imposible sin un cambio en la naturaleza del ser. Tomado en sí, el ser de un hombre presenta múltiples aspectos. El del hombre moderno se caracteriza sobre todo por la ausencia de unidad en sí mismo y por la ausencia de cualquiera de las propiedades que tanto le complace atribuirse. La conciencia lúcida, la libre voluntad, un ego permanente, o oh yo, y la capacidad de hacer. Sí, por asombroso que esto les parezca, les diré que el rasgo principal del ser de un hombre moderno, el que explica todo lo que le falta, es el sueño. El hombre moderno vive en el sueño. Nacido en el sueño, muere en el sueño. Del sueño, de su significado y de su papel en la vida hablaremos más tarde. Ahora reflexionen solamente sobre esto que puede saber un hombre que duerme. Si ustedes piensan en ello, recordando al mismo tiempo que el sueño es el rasgo principal de nuestro ser, no tardará en hacerse evidente para ustedes que un hombre, si verdaderamente quiere saber, debe reflexionar ante todo sobre las maneras de despertarse, es decir, de cambiar su ser. El ser exterior del hombre tiene muchos lados diferentes. Actividad o pasividad. Veracidad o mala fe. Sinceridad o falsedad. Coraje o cobardía. Control de sí mismo o libertinaje. Irritabilidad. Egoísmo. Disposición al sacrificio. Orgullo. Vanidad. Presunción. Asiduidad, pereza, sentido moral, depravación. Todos estos rasgos y muchos más componen el ser de un hombre. Pero esto en el hombre es enteramente mecánico. Si miente, significa que no puede dejar de mentir. Si dice la verdad, significa que no puede dejar de decir la verdad. Y así es en todo. Todo sucede. Un hombre no puede hacer nada, ni interior ni exteriormente. Sin embargo, hay límites. Por regla general, el ser del hombre moderno es de una calidad muy inferior. A veces de una calidad tan inferior que no hay posibilidad de cambio para él. Nunca hay que olvidarlo. Aquellos cuyo ser aún pueden cambiar, deberían considerarse afortunados. Hay tantos que son definitivamente enfermos, máquinas rotas con las cuales ya no se puede hacer nada. La gran mayoría. Pocos son los hombres que pueden recibir el verdadero saber. Si ustedes reflexionan sobre esto, comprenderán por qué los otros no lo pueden recibir. Su ser se opone a ello. En general, el equilibrio del ser y del saber es aún más importante que el desarrollo separado de uno o de otro. Porque un desarrollo separado del ser o del saber no es deseable de ninguna manera, aunque este desarrollo unilateral sea precisamente lo que parece atraer de manera especial a la gente. Cuando el saber predomina sobre el ser, el hombre sabe pero no tiene el poder de hacer. Es un saber inútil. Inversamente, cuando el ser predomina sobre el saber, el hombre tiene el poder de hacer, pero no sabe qué hacer. Así, el ser que él ha adquirido no le puede servir para nada, y todos sus esfuerzos han sido inútiles. En la historia de la humanidad, Encontramos numerosos ejemplos de civilizaciones enteras que perecieron, ya sea porque su saber sobrepasaba a su ser o porque su ser sobrepasaba a su saber. ¿A qué conducen un desarrollo unilateral del saber y un desarrollo unilateral del ser? Preguntó uno de los asistentes. El desarrollo de la idea del saber sin un desarrollo correspondiente de la línea del ser, respondió G, produce un yogi débil. Quiero decir, un hombre que sabe mucho, pero que no puede hacer nada. Un hombre que no comprende. Acentuó estas palabras. Lo que sabe un hombre que no aprecia es decir, incapaz de evaluar las diferencias entre uno y otro tipo de saber. Y el desarrollo de la línea del ser, sin un correspondiente desarrollo del saber, produce un santo estúpido. Es un hombre que puede hacer mucho, pero que no sabe qué hacer ni con qué. Y si algo actúa esclavizado por sus sentimientos subjetivos, que pueden desviarlo y hacerle cometer graves errores, es decir, de hecho, lo contrario de lo que quiere. En ambos casos, por consiguiente, tanto el yogi débil como el santo estúpido llegan a un punto muerto. Se han vuelto incapaces de todo desarrollo ulterior. Para captar esta distinción y, de una manera general, la diferencia entre la naturaleza del saber y la del ser y su interdependencia es indispensable comprender la relación que tienen con la comprensión el saber y el ser tomados en conjunto. El saber es una cosa, la comprensión es otra. Pero la gente confunde a menudo estas dos ideas o bien no ve claramente dónde está la diferencia. El saber por sí solo no da comprensión y la comprensión no se puede aumentar por el solo acrecentamiento del saber. La comprensión depende de la relación entre el saber y el ser. La comprensión resulta de la conjunción del saber y del ser. Por consiguiente, el ser y el saber no deben divergir demasiado. De otra manera, la comprensión se encontraría muy alejada de ambos. Como ya hemos dicho, la relación del saber con el ser no cambia por el simple acrecentamiento del saber. Solo cambia cuando el ser crece paralelamente al saber. En otras palabras, la comprensión no crece sino en función del desarrollo del ser. Con el pensamiento ordinario, la gente no distingue entre saber y comprensión. Piensan que cuanto más saben, tanto más deben comprender. Es por esto que acumulan el saber, o lo que ellos así llaman, pero no saben cómo se acumula la comprensión, y no les importa saberlo. Y sin embargo, una persona ejercitada en la observación de sí sabe con certidumbre que en diferentes periodos de su vida ha comprendido una sola y misma idea, un solo y mismo pensamiento, de maneras totalmente diferentes. Muchas veces le parece extraño que haya podido comprender tan mal lo que ahora comprende tan bien, según cree. Sin embargo, se da cuenta de que su saber sigue siendo el mismo, de que hoy no sabe nada más que ayer. ¿Qué es entonces lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es su ser. Tan pronto como cambia el ser, la comprensión tiene también que cambiar. La diferencia entre el saber y la comprensión se aclara al darnos cuenta de que el saber puede ser la función de un solo centro. Por el contrario, la comprensión es la función de tres centros. De modo que el aparato del pensar puede saber algo, pero la comprensión aparece solamente cuando un hombre tiene el sentimiento y la sensación de todo lo que está vinculado con su saber. Anteriormente hemos hablado de la mecanicidad. Un hombre no puede decir que comprende la idea de la mecanicidad cuando la sabe solamente con su cabeza tiene que sentirla con toda su masa, con su ser entero. Solo entonces la comprenderá. En el campo de las actividades prácticas, la gente sabe muy bien diferenciar entre el simple saber y la comprensión. Se da cuenta de que saber y saber hacer son dos cosas completamente distintas y de que saber hacer no es fruto solo del saber. Pero fuera de este campo de su actividad práctica, la gente deja de comprender lo que significa comprender. Por regla general, cuando la gente se da cuenta de que no comprende una cosa, trata de encontrarle un nombre. Y cuando le ha encontrado un nombre, dice que comprende. Pero puede encontrar un nombre no significa haber comprendido. Por desgracia, la gente se satisface habitualmente con nombres y se considera que un hombre que conoce un gran número de nombres, es decir, multitud de palabras, es muy comprensivo, excepto en las cosas prácticas donde su ignorancia no tarda en ponerse en evidencia. Una de las razones de la divergencia entre la línea del saber y la línea del ser en nuestra vida, en otras palabras, la falta de comprensión, que es en parte la causa y en parte el efecto de esta divergencia, se encuentra en el lenguaje que emplea la gente. Este lenguaje está lleno de conceptos falsos, de clasificaciones falsas y de asociaciones falsas. Lo peor es que las características esenciales del pensar ordinario, su vaguedad y su imprecisión hacen que cada palabra pueda tener mil significados diferentes según el bagaje del que dispone quien habla y el complejo de asociaciones en juego en el momento mismo. La gente no se da cuenta de cuán subjetivo es su lenguaje de cuán diferentes son las cosas que dice, aun cuando todos usan las mismas palabras. No ven que cada uno de ellos habla su propia lengua, sin comprender nada o muy vagamente, la de los demás, sin tener la menor idea de que el otro les habla siempre en una lengua que le es desconocida. La gente está absolutamente convencida de tener un lenguaje común, y de comprenderse entre sí. De hecho, esta convicción no tiene el más mínimo fundamento. Las palabras que usan están adaptadas a las necesidades de la vida práctica. Pueden comunicarse así informaciones de carácter práctico, pero apenas entran en un dominio ligeramente más complejo. Están perdidos y dejan de comprenderse aunque no se dan cuenta de ello. A menudo, no siempre, las personas creen comprenderse y en todo caso se imaginan que podrían comprenderse, con solo tomarse la molestia. Se imaginan también que comprenden a los autores de los libros que leen y que no son los únicos capaces de comprenderlos. Esta es otra más de las ilusiones que se forjan las personas y en medio de las cuales viven. En realidad nadie comprende a nadie. Dos hombres pueden decir la misma cosa con profunda convicción, pero dándole nombres distintos y discutir interminablemente sin sospechar que su pensamiento es exactamente el mismo. O bien, inversamente, dos hombres pueden usar las mismas palabras e imaginar que están de acuerdo, que se comprenden cuando en realidad dicen cosas absolutamente diferentes y no se comprenden en lo más mínimo. Tomemos las palabras más simples, las que nos vienen constantemente a los labios, y tratemos de analizar el sentido que se les da. Veremos que en todo momento un hombre pone en cada palabra un sentido especial que otro hombre nunca le da y que ni siquiera sospecha. Tomemos por ejemplo la palabra hombre e imaginemos una conversación en la cual esta palabra se repitiese a menudo. Sin exagerar, habrá para la palabra hombre tantos significados como personas estén presentes, y estos significados no tendrán entre sí nada en común. Al pronunciar la palabra hombre, cada cual la enfocará involuntariamente desde el punto de vista desde el cual considere al hombre en general o desde donde lo considere actualmente, por tal o cual razón. Así, una persona puede estar preocupada por la cuestión sexual. Entonces, la palabra hombre perderá para ella su sentido general y al oírla se preguntará enseguida, ¿quién? ¿Hombre o mujer? Otra persona puede ser devota. Y su primera pregunta será, ¿cristiano o no cristiano? Una tercera quizás sea médico, y el concepto hombre se reducirá para ella a sano o enfermo, y por supuesto desde el punto de vista de su especialidad. Un espiritista pensará en el hombre desde el punto de vista de su cuerpo astral y de la vida en el más allá, etc. Y si se la pregunta, dirá que hay dos clases de hombres, los mediums y los no mediums. Para un naturalista, el centro de gravedad de sus pensamientos será la idea del hombre como tipo zoológico. Por tanto, tendrá especialmente en cuenta la estructura craneana, la distancia entre los ojos, el ángulo facial. Un abogado verá en el hombre una unidad estadística o un sujeto para la aplicación de leyes, un criminal potencial o un posible cliente. Un moralista, al pronunciar la palabra hombre, no dejará de introducir la idea del bien y del mal, y así sucesivamente, sin fin. La gente no nota todas estas contradicciones. No ve que habla siempre de cosas diferentes que no se comprende nunca. Es muy evidente que para estudios bien encaminados, para un intercambio exacto de pensamientos, es necesario un lenguaje exacto, un lenguaje que haga posible la expresión efectiva de lo que se quiere decir, que permita incluir cada vez una indicación del punto de vista desde el cual se encara un concepto dado a fin de que el centro de gravedad de este concepto esté bien determinado. Esta idea es perfectamente clara y cada rama de la ciencia se esfuerza en elaborar y establecer un lenguaje exacto, pero no hay una lengua universal. La gente no deja de confundir los lenguajes de las diferentes ciencias y nunca puede establecer sus relaciones justas. Aún tomando aisladamente cada rama de la ciencia, aparecen constantemente nuevas terminologías, nuevas nomenclaturas. Cuanto más avanzan las cosas, peor se ponen. La incomprensión mutua, en lugar de disminuir, no hace sino crecer. Y existen todas las razones para pensar que ésta seguirá ampliándose siempre en el mismo sentido. La gente se comprenderá cada vez menos. Para una comprensión exacta es imprescindible un lenguaje exacto y el estudio de los sistemas del conocimiento antiguo comienza por el estudio de un lenguaje que permita precisar de inmediato lo que se está diciendo, desde qué punto de vista y con relación a qué. Este lenguaje nuevo casi no contiene términos nuevos ni nomenclatura nueva, pero su estructura se basa en un principio nuevo, el principio de la relatividad. En otras palabras, introduce la relatividad en todos los conceptos y así hace posible una determinación precisa del ángulo del pensamiento, ya que lo que más falta al lenguaje ordinario son términos que expresen la relatividad. Cuando un hombre haya asimilado este nuevo lenguaje, entonces, con su ayuda, pueden serle transmitidos todos los conocimientos e informaciones que no pueden transmitírsele por medio del lenguaje ordinario, ni aun con todo el auxilio posible de términos filosóficos y científicos. La propiedad fundamental de este nuevo lenguaje, es que en él se concentran todas las ideas alrededor de una sola idea. En otras palabras, todas son enfocadas en sus relaciones mutuas desde el punto de vista de una única idea. Esta idea es la idea de evolución. Naturalmente, de ninguna manera en el sentido de una evolución mecánica, porque ésta no existe sino en el sentido de una evolución consciente y voluntaria, que es la única posible. Todo el mundo, desde el sistema solar hasta el hombre, y desde el hombre hasta el átomo, se eleva o desciende, evoluciona o degenera, se desarrolla o decae. Pero nada evoluciona mecánicamente, solamente la degeneración y la destrucción proceden mecánicamente. Lo que no puede evolucionar conscientemente degenera. La ayuda del exterior no es posible sino en la medida en que es apreciada y aceptada, aunque al comienzo solo lo sea por el sentimiento. El lenguaje que permite la comprensión se basa en el conocimiento de la relación del objeto examinado con su posible evolución en el conocimiento de su lugar en la escala evolutiva. Con este fin, muchas de nuestras ideas habituales están divididas de acuerdo a las etapas de esta evolución. Una vez más, tomemos la idea del hombre. En el lenguaje del que hablo, en lugar de la palabra hombre, se usan siete palabras que son hombre número uno. Hombre número dos, hombre número tres, hombre número cuatro, hombre número cinco, hombre número seis y hombre número siete. Con estas siete ideas estaremos en condiciones de comprendernos cuando hablemos del hombre. el hombre número siete ha llegado al más completo desarrollo que le es posible al hombre y posee todo lo que el hombre puede poseer es decir la voluntad y la conciencia un yo permanente e inmutable la individualidad la inmortalidad y muchas otras propiedades que en nuestra ceguera y nuestra ignorancia nos atribuimos Podemos comprender solo hasta cierto grado al hombre número 7 y a sus propiedades, así como a las etapas graduales por las cuales podemos acercarnos a él, es decir, el proceso del desarrollo que nos es posible. El hombre número 6 sigue de cerca al hombre número 7. No difiere de él, sino porque algunas de sus propiedades todavía no han llegado a ser permanentes. El hombre número 5 es también para nosotros un tipo inaccesible de hombre, pues ha alcanzado la unidad. El hombre número 4 es un grado intermedio. Hablaré de él más adelante. Los hombres número 1, 2 y 3 constituyen la humanidad mecánica. Permanecen en el nivel en que han nacido. El hombre número 1 tiene el centro de gravedad de su vida psíquica en el centro motor. Es el nombre del cuerpo físico, en el cual las funciones del instinto y del movimiento siempre predominan sobre las funciones del sentimiento y del pensar. El hombre número dos está en el mismo nivel de desarrollo, pero en el centro de gravedad de su vida psíquica está en el centro emocional. Es entonces aquel hombre en quien las funciones emocionales predominan sobre todas las demás es el hombre del sentimiento el hombre emocional El hombre número 3 también está en el mismo nivel de desarrollo pero el centro de gravedad de su vida psíquica se encuentra en el centro intelectual en otras palabras es un hombre en quien las funciones intelectuales predominan sobre las funciones emocionales, instintivas y motrices. Es el hombre racional, que tiene una teoría para todo lo que hace, que parte siempre de consideraciones mentales. Cada hombre nace como hombre número uno, número dos o número tres. El hombre número cuatro no nace como tal. Nace como uno, dos o tres. Y no llega a ser cuatro, sino como consecuencia de esfuerzos de carácter muy definido. El hombre número cuatro es siempre producto de un trabajo de escuela. No puede nacer como tal ni desarrollarse accidentalmente. Las influencias ordinarias de la educación, de la cultura, etc., no pueden producir un hombre número cuatro. Su nivel es superior al del hombre número uno, dos o tres tiene un centro de gravedad permanente que está hecho de sus ideas, de su apreciación del trabajo y de su realización con la escuela. Además, sus centros psíquicos ya han comenzado a equilibrarse. En él, un centro ya no puede tener preponderancia sobre los otros, como es el caso de los hombres de las tres primeras categorías. El hombre número cuatro ya comienza a conocerse, comienza a saber hacia dónde va. El hombre número 5 ya es el producto de una cristalización. Ya no puede cambiar continuamente como los hombres número 1, 2 y 3. Pero se debe tener en cuenta que el hombre número 5 puede ser tanto el resultado de un trabajo justo como el resultado de un trabajo equivocado. Puede haber llegado a ser número 5 después de haber sido número 4 y puede haber llegado a ser número 5 sin haber sido un número 4. En este caso, no podrá seguir desarrollándose. No podrá llegar a ser número 6 ni número 7. Para llegar a ser número 6, primero tendrá que volver a fundir completamente su esencia ya cristalizada. Tendrá que perder intencionalmente su ser de hombre número 5. Pero esto no puede llevarse a cabo sino a través de sufrimientos terribles. Felizmente, tales casos de desarrollo equivocado son muy poco frecuentes. La división del hombre en siete categorías permite darse cuenta de miles de particularidades que no pueden ser comprendidas de otra manera. Esta división es una primera aplicación al hombre del concepto de la relatividad. Cosas aparentemente idénticas pueden ser completamente diferentes según la categoría de hombres con la cual estén relacionadas efectivamente o en función de la cual se las considere. Según este concepto todas las manifestaciones interiores y exteriores del hombre, todo lo que le es propio, todas sus creaciones, están igualmente divididas en siete categorías. Por tanto, ahora podemos decir que hay un saber número uno, basado en la imitación, los instintos, o aprendido de memoria, reiterativo, machacado. El hombre número uno, si es número uno, en todo el sentido de la palabra, adquiere todo su saber como un mono o como un loro. El saber del hombre número dos es simplemente el saber de lo que a él le gusta. El hombre número dos no quiere saber nada de lo que no le gusta. Siempre y en todo quiere algo que le agrade. O bien, si es un enfermo. Por el contrario, es atraído por todo lo que le desagrada. Está fascinado por sus propias repugnancias, por todo lo que le provoca en él horror. Espanto y náusea. El saber del hombre número 3 es un saber basado en un pensar subjetivamente lógico, en palabras, en una comprensión literal. Es el saber de los ratones de biblioteca, de los escolásticos. Son hombres número 3, por ejemplo, aquellos que han contado cuántas veces se repite cada letra del alfabeto árabe en el Corán. Y han basado en esto todo un sistema de interpretación. El saber del hombre número 4 es de una especie totalmente diferente. Es un saber que viene del hombre número 5, quien lo había recibido del hombre número 6, quien a su vez lo había absorbido del hombre número 7. Pero por supuesto, el hombre número 4 asimila solo el conocimiento que corresponde a sus poderes. Pero en comparación con el saber de los hombres número 1, 2 y 3, el saber del hombre número 4 ha comenzado a liberarse de los elementos subjetivos. El hombre número 4 está en camino hacia el saber objetivo. El saber del hombre número 5 es un saber total e indivisible. El hombre número 5 posee ahora un yo indivisible. Y todo su conocimiento pertenece a este yo. Ya no puede tener un yo que sepa algo sin que otro yo no esté informado. Lo que sabe lo sabe con la totalidad de su ser. Su saber está más cercano al saber objetivo que el del hombre número 4. El saber del hombre número 6 representa la integralidad del saber accesible al hombre pero puede aún ser perdido el saber del hombre número siete es completamente suyo y ya no se le puede quitar es el saber objetivo y enteramente práctico de todo con el ser pasa exactamente lo mismo existe el ser del hombre número uno es decir de aquel que vive a través de sus instintos y de sus sensaciones. El ser del hombre número dos, que vive de sus sentimientos, de sus emociones. Y el ser del hombre número tres, el hombre racional, el teórico, etc. Así se comprende por qué el saber nunca puede estar muy alejado del ser. Debido a su ser, los hombres número 1, 2 y 3 no pueden poseer el saber de los hombres 4 y 5 y niveles superiores. Cualquier cosa que se les dé lo interpretan a su modo. No pueden dejar de rebajarlo a su propio nivel inferior. Se puede aplicar el mismo tipo de división en siete categorías a todo lo que se refiere al hombre. Hay un arte número 1 que es el arte del hombre número uno, un arte de imitación, de simulacro, o bien groseramente primitivo y sensual, como la música y las danzas de los pueblos salvajes. Hay un arte número dos, de sentimiento, un arte número tres, que es el intelectual, inventado, y debe haber un arte número cuatro, cinco, etcétera. Exactamente de la misma manera, hay una religión del hombre número uno, es decir, una religión hecha de ritos, de formas exteriores, de sacrificios y de ceremonias brillantes que a veces pueden ser de un esplendor imponente, o por el contrario, de un carácter lúgubre, salvaje, cruel. Y hay una religión del hombre número dos, la religión de la fe, del amor, del fervor, de la adoración y del entusiasmo, que no tarda en transformarse en una religión de persecución, de opresión y de exterminio de los herejes o de los paganos. Hay una religión del hombre número tres, intelectual y teórica, una religión de pruebas y argumentos, basada en razonamientos, Interpretaciones y deducciones lógicas. En realidad las religiones número 1, 2 y 3 son las únicas que conocemos. Todas las formas religiosas conocidas por nosotros pertenecen a una u otra de estas tres categorías. En cuanto a la religión de los hombres número 4, 5, 6 y 7, no las conocemos y no podemos conocerlas mientras sigamos siendo lo que somos. Si en lugar de tomar la religión en general, consideramos al cristianismo, veremos entonces que existe asimismo un cristianismo número uno, dicho de otra manera, un paganismo con un nombre cristiano. El cristianismo número dos es una religión de sentimiento, algunas veces muy pura, pero desprovista de fuerza y otras veces sanguinaria y atroz, como la que condujo a la Inquisición y a las guerras religiosas. El cristianismo número 3. Ejemplos del cual nos ofrecen las diferentes formas de protestantismo. Se basa en teorías, argumentos, en toda una dialéctica. Luego hay un cristianismo número 4, del cual los hombres número uno, 2 y 3 no tienen la menor idea. De hecho, el cristianismo número uno, dos o tres no es sino una imitación exterior. Solo el hombre número cuatro se esfuerza por llegar a ser un cristiano y solo el hombre número cinco puede ser realmente un cristiano porque para ser un cristiano hay que tener el ser de un cristiano. Es decir, Vivir conforme a los preceptos de Cristo. Los hombres número 1, 2 y 3 no pueden vivir conforme a los preceptos de Cristo, porque para ellos todo sucede. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy están dispuestos a dar su última camisa y mañana a despedazar a un hombre porque rechaza darle su camisa. Son arrastrados al azar del acontecer van a la deriva. No son sus propios amos y por consiguiente, aun si deciden ser cristianos, no pueden serlo de verdad. La ciencia, la filosofía y todas las manifestaciones de la vida y de la actividad humana se pueden dividir exactamente de la misma manera en siete categorías. Pero el lenguaje ordinario de los hombres está muy lejos de tener en cuenta estas divisiones y debido a esto es tan difícil para ellos comprenderse. Al analizar los diferentes sentidos subjetivos de la palabra hombre, hemos visto cuán variados y contradictorios y sobre todo cuán velados e indiscernibles, aun para quien habla, son los sentidos y matices de sentido creados por las asociaciones habituales que pueden introducirse en una palabra. Tomemos otra palabra. Mundo. Por ejemplo. Cada cual la comprende a su manera. Cada cual al decir u oír la palabra mundo tiene sus asociaciones particulares, totalmente incomprensibles para otro. Cada concepción del mundo cada forma de pensar habitual trae consigo sus propias asociaciones, sus propias ideas. Para un hombre cuya concepción del mundo sea religiosa, por ejemplo, un cristiano, la palabra mundo llama de inmediato a toda una serie de ideas religiosas y necesariamente se asocia a la idea de Dios, a la idea de la creación del mundo o del fin del mundo de este mundo pecador y así sucesivamente. Para un adepto del Vedanta, el mundo será ante todo ilusión, Maya. Un teósofo pensará en los diferentes planos, físico, astral, mental. Un espiritista pensará en el mundo del más allá, en el mundo de los espíritus. Un físico mirará el mundo desde el punto de vista de la estructura de la materia. Será un mundo de moléculas, de átomos, de electrones. Para el astrónomo, el mundo será un mundo de estrellas y de galaxias. Y esto no es todo. El mundo de los fenómenos y del nómeno, el mundo de la cuarta y otras dimensiones, el mundo del bien y el del mal, el mundo material y el inmaterial la relación de las fuerzas entre las diversas naciones del mundo, la cuestión de si el hombre puede ser salvado en el mundo, etc. Los hombres tienen miles de ideas diferentes sobre el mundo, pero les falta esta idea general que les permitirá comprenderse mutuamente y determinar de inmediato desde qué punto de vista se proponen mirar el mundo. Es imposible estudiar un sistema del universo sin estudiar al hombre. Al mismo tiempo, es imposible estudiar al hombre sin estudiar el universo. El hombre es una imagen del mundo. Ha sido creado por las mismas leyes que crearon el mundo entero. Si un hombre se conociera y se comprendiera a sí mismo, conocería y comprendería el mundo entero todas las leyes que crean y que gobiernan el mundo. E inversamente, a través del estudio del mundo y de las leyes que lo gobiernan, aprendería y comprendería las leyes que lo gobiernan a él mismo. A este respecto, ciertas leyes se comprenden y asimilan más fácilmente por medio del estudio del mundo objetivo. Otras no pueden ser comprendidas sino por el estudio de sí. Por tanto, el estudio del mundo y el estudio del hombre se deben conducir paralelamente, uno ayudando al otro. En lo que se refiere al sentido de la palabra mundo, hay que comprender desde el comienzo que hay una multiplicidad de mundos y que no vivimos en un mundo único, sino en varios. Esta idea es difícil de captar, porque en el lenguaje ordinario la palabra mundo se emplea generalmente en singular. Y si se emplea en plural, mundos, no es sino para subrayar en alguna forma la misma idea o para expresar la idea de mundos diferentes que existen unos paralelamente a los otros. El lenguaje habitual no abarca la idea de mundos contenidos unos dentro de otros. Sin embargo, la idea de que vivimos en mundos diferentes implica precisamente mundos contenidos unos dentro de otros, con los cuales estamos en relaciones diferentes. Si buscamos una respuesta a la pregunta, ¿qué es el mundo? ¿O qué son los mundos en los cuales vivimos? Debemos preguntarnos, ante todo, ¿cuál es el mundo que nos concierne de manera más íntima o más inmediata? A esto podemos responder que damos a menudo el nombre de mundo al mundo de los hombres, a la humanidad de la cual somos parte. Pero la humanidad forma parte e integrante de la vida orgánica sobre la Tierra, y por consiguiente será justo decir que el mundo más cercano a nosotros es la vida orgánica sobre la Tierra, el mundo de las plantas, de los animales y de los hombres. Pero la vida orgánica Está también en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la vida orgánica? Para la vida orgánica el mundo es nuestro planeta, la Tierra. Pero la Tierra también está en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la Tierra? El mundo para la Tierra es el mundo de los planetas del Sistema Solar, del cual la Tierra forma parte que es el mundo para todos los planetas tomados en conjunto el solo la esfera de la influencia solar o el sistema solar del cual los planetas forman parte para el sol a su vez el mundo es nuestro mundo de estrellas o la vía láctea una acumulación enorme de sistemas solares y más allá todavía desde un punto de vista astronómico. Es completamente posible presumir la existencia de una multitud de mundos a distancias enormes unos de otros, en el espacio de todos los mundos. Estos mundos, tomados en conjunto, serán el mundo para la Vía Láctea. Y ahora, pasando a conclusiones filosóficas, podemos decir que todos los mundos Deben formar de alguna manera desconocida por nosotros e incomprensible una totalidad o una unidad como una manzana es una unidad. Esta totalidad o esta unidad, este todo que puede llamarse el absoluto o el independiente, porque incluyendo todo en sí mismo, el mismo no depende de nada. Es mundo para todos los mundos. Como es lógico, es perfectamente posible concebir un estado de cosas donde el todo forma una sola unidad. Tal unidad será ciertamente el absoluto, lo que significa el independiente, ya que siendo todo, no puede dejar de ser indivisible e infinito. El absoluto. Es decir, este estado de cosas donde el conjunto constituye un todo es de alguna manera el estado primordial, fuera del cual, por división y diferenciación, surge la diversidad de los fenómenos que observamos. El hombre vive en todos los mundos, pero de diferentes maneras. Esto significa que ante todo, es influido por el mundo más cercano, con el que vive en contacto inmediato, ya que forma parte de éste. Los mundos más lejanos influyen también sobre el hombre, ya sea directamente o a través de los mundos intermedios, pero su acción disminuye en razón directa de su alejamiento o de su diferenciación del hombre. Como veremos más adelante, la influencia directa del absoluto no alcanza al hombre, pero la influencia del mundo inmediatamente consecutivo, la del mundo de las estrellas, ya es perfectamente clara en la vida del hombre, aunque la ciencia, por cierto, no sepa nada de esto. Con estas palabras, G. terminó su exposición. En la reunión siguiente, todos teníamos muchas preguntas, sobre todo acerca de las influencias de los diferentes mundos y especialmente, ¿por qué no llega hasta nosotros la influencia del absoluto? Antes de abordar estas preguntas y las leyes de la transformación de la unidad en pluralidad, comenzó G. Debemos examinar. La ley fundamental que crea todos los fenómenos en la diversidad o la unidad de todos los universos. Esta es la ley de tres. La ley de los tres principios o de las tres fuerzas. Según esta ley, todo fenómeno en cualquier escala y en cualquier mundo donde tenga lugar desde el plano molecular hasta el plano cósmico es el resultado de la combinación o del encuentro de tres fuerzas diferentes y opuestas. El pensamiento contemporáneo reconoce la existencia de dos fuerzas y la necesidad de ellas para que se produzca un fenómeno. Fuerza y resistencia. Magnetismo positivo y negativo. Electricidad positiva y negativa. Células masculinas y femeninas. Y así sucesivamente. Y ni siquiera reconoce la existencia de de estas dos fuerzas, siempre y en todas partes. En cuanto a la tercera, jamás se ha preocupado de ella y si alguna vez se ha planteado este asunto, nadie se ha dado cuenta. Según el conocimiento verdadero y exacto, una fuerza o dos no pueden jamás producir un fenómeno. Es necesaria la presencia de una tercera fuerza, porque únicamente con su ayuda, las dos primeras pueden producir lo que puede llamarse un fenómeno en cualquier nivel. La doctrina de las tres fuerzas está en la raíz de todos los sistemas antiguos. La primera fuerza puede ser llamada activa o positiva, la segunda pasiva o negativa, la tercera neutralizante. Pero estos son meramente nombres. En realidad estas tres fuerzas son tan activas una como la otra. Aparecen como activa, pasiva y neutralizante únicamente en su punto de encuentro, es decir, solamente en el momento en que entran en relación una con otra. Las dos primeras fuerzas son más o menos comprensibles y a veces... Se puede describir la tercera, ya sea en el punto de aplicación de las fuerzas, en su medio o en su resultado, pero en general es difícil observar y comprender la tercera fuerza. La razón de esto se debe buscar en los límites funcionales de nuestra actividad psicológica ordinaria y en las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo de los fenómenos. Es decir, en nuestra sensación del espacio y del tiempo que resulta de estas limitaciones. Los hombres no pueden percibir ni observar directamente la tercera fuerza, igual que no pueden percibir en forma espacial la cuarta dimensión. Pero al estudiarse a sí mismo, al estudiar las manifestaciones de su pensamiento, de su conciencia, de su actividad, de sus hábitos, de sus deseos, etc. Uno puede aprender a observar y a ver en sí mismo la acción de las tres fuerzas. Supongamos, por ejemplo, que un hombre quiere trabajar sobre sí mismo para cambiar algunas de sus características con el fin de alcanzar un nivel de ser más elevado. Su deseo, su iniciativa, será la fuerza activa. La inercia de toda su vida psicológica habitual que se opone a esta iniciativa será la fuerza pasiva o negativa. Las dos fuerzas se contrabalancearán y si una quiere vencer totalmente a la otra, se volverá demasiado débil para cualquier acción ulterior. Así, las dos fuerzas tendrán que girar en cierta forma una alrededor de la otra, una absorbiendo a la otra, y no producirán resultado alguno. Esto puede prolongarse toda una vida. Un hombre puede experimentar un deseo de iniciativa, pero toda su fuerza de iniciativa puede ser absorbida por sus esfuerzos para sobreponerse a la inercia habitual de la vida sin dejarle nada para alcanzar la meta hacia la cual debería dirigir su iniciativa. Esto puede continuar así hasta que la tercera fuerza haga su aparición, por ejemplo, bajo la forma de un nuevo saber, mostrando enseguida la ventaja o la necesidad de un trabajo sobre sí, que de esta manera sostendrá la iniciativa y la reforzará. Entonces la iniciativa, con el sostén de la tercera fuerza, podrá vencer la inercia y el hombre llegará a ser activo en la dirección deseada. Ejemplos de la acción de las tres fuerzas y de los momentos en que entra en juego la tercera en todas las manifestaciones de nuestra vida psíquica pueden ser descubiertos en todos los fenómenos de la vida de las comunidades humanas. De la humanidad considerada como una totalidad y en todos los fenómenos de la naturaleza circundante. Al comienzo será suficiente comprender el principio general. Cada fenómeno, sea cual fuere su magnitud, es necesariamente la manifestación de tres fuerzas. Una o dos fuerzas no pueden producir un fenómeno, y si observamos una detención en lo que sea o una vacilación sin fin en el mismo lugar, podemos decir que en dicho lugar falta la tercera fuerza. Para tratar de comprenderla, se debe recordar una vez más que no podemos ver los fenómenos como manifestaciones de las tres fuerzas, porque en nuestros estados subjetivos de conciencia, el mundo objetivo escapa a nuestras observaciones. Y en el mundo fenoménico, observado subjetivamente, no vemos los fenómenos, sino las manifestaciones de una o de dos fuerzas. Si pudiéramos ver la manifestación de tres fuerzas en cada acción, veríamos entonces el mundo tal como es, las cosas en sí mismas. Pero aquí hay que recordar que un fenómeno que parece simple puede en realidad ser complicado es decir puede ser una combinación muy compleja de trinidades pero sabemos que no podemos ver el mundo tal como es y esto debería ayudarnos a comprender por qué no podemos ver la tercera fuerza la tercera fuerza es una propiedad del mundo real el mundo subjetivo o fenoménico de nuestra observación es sólo relativamente real. En todo caso, no es completo. Volviendo al mundo en que vivimos, podemos decir ahora que en el absoluto, así como por analogía en todos los otros casos, las tres fuerzas son activas. La fuerza llamada activa, la fuerza llamada pasiva y la fuerza llamada neutralizante. Pero ya que en el absoluto, por su misma naturaleza, cada cosa constituye un todo, las tres fuerzas igualmente constituyen un todo. Además, al formar un todo independiente, las tres fuerzas poseen una voluntad plena e independiente, una conciencia plena, una comprensión plena de sí mismas y de todo lo que hacen. La idea de la unidad de las tres fuerzas en el absoluto forma la base de muchas enseñanzas antiguas. La Trinidad consustancial e indivisible. Trimurti Brahma, Vishnu, Shiva. Y así sucesivamente. Las tres fuerzas del absoluto, constituyendo un todo, separadas y unidas por su propia voluntad y por su propia decisión, crean en sus puntos de unión fenómenos, mundos. Estos mundos, creados por la voluntad del absoluto, dependen enteramente de esta voluntad en todo lo que concierne a su propia existencia. En cada uno de ellos, todavía actúan las tres fuerzas. Sin embargo, Puesto que ahora cada uno de estos mundos ya no es el todo, sino solamente una de sus partes, desde entonces las tres fuerzas dejan de formar en ellos un solo todo. Hay ahora tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de las tres fuerzas contiene en sí misma la posibilidad de las tres. Pero en su punto de encuentro cada una de ellas no manifiesta sino un principio, el activo, el pasivo o el neutralizante. Las tres fuerzas constituyen juntas una trinidad que produce nuevos fenómenos. Pero esta trinidad es diferente. No es aquella que estaba en el absoluto, donde las tres fuerzas, al constituir una totalidad indivisible, poseían una sola voluntad y una sola conciencia. En los mundos del segundo orden, las tres fuerzas están ahora divididas y sus puntos de unión son de naturaleza diferente. En el absoluto, el momento y el punto de su unión están determinados por su voluntad única. En los mundos del segundo orden, donde ya no hay una voluntad única, sino tres voluntades, los puntos de manifestación, están determinados por una voluntad separada, independiente de las otras, y por consiguiente, el punto de encuentro resulta accidental, mecánico. La voluntad del absoluto crea los mundos del segundo orden y los gobierna, pero no gobierna su trabajo creador donde hace su aparición un elemento de mecanicidad. G trazó un diagrama. Imaginemos al absoluto como un círculo y dentro de él una multitud de otros círculos. Estos serán los mundos del segundo orden. Tomemos el primero de estos círculos. Al absoluto se le designa con el número uno, ya que en el absoluto las tres fuerzas constituyen un todo. En cuanto a los pequeños círculos, los designaremos con el número tres, ya que en un mundo del segundo orden las tres fuerzas están ya divididas. En cada uno de estos mundos del segundo orden, las tres fuerzas divididas crean, al encontrarse, mundos nuevos de un tercer orden. Consideremos uno de estos mundos. Los mundos del tercer orden, creados por las tres fuerzas que actúan semi mecánicamente, ya no dependen de la voluntad única del absoluto, sino de tres leyes mecánicas. Estos mundos son creados por las tres fuerzas y una vez creados manifiestan tres fuerzas nuevas de su propio orden. Por consiguiente, las fuerzas que actúan en los mundos del tercer orden serán seis. En el diagrama, al círculo del tercer orden se le designa con el número seis. Entre paréntesis 3 más 3. En estos mundos se crean mundos de un nuevo orden, el cuarto. En los mundos del cuarto orden. Actúan las tres fuerzas del mundo del segundo orden, las seis fuerzas del mundo del tercer orden y tres fuerzas de su propio orden. O sea, doce fuerzas en conjunto. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12, entre paréntesis, 3 más 6 más 3. Estos mundos sujetos a un mayor número de leyes están todavía más alejados de la voluntad única del absoluto y son aún más mecánicos. Los mundos creados dentro de estos mundos estarán gobernados por 24 fuerzas. Entre paréntesis, 3 más 6 más 12 más 3. A su vez, los mundos creados dentro de estos nuevos mundos estarán gobernados por 48 fuerzas. El número 48 está constituido de la siguiente manera: 3 fuerzas del mundo más cercano al absoluto, 6 fuerzas del mundo consecutivo, 12 fuerzas del siguiente, 24 más del que sigue y 3 de su propio orden. 3 más 6 más 12 más 24 más 3. O sea, 48 en total. Los mundos creados dentro de los mundos 48 estarán gobernados por 96 fuerzas. 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 3. Los mundos del orden siguiente, si un día los hubiere, Estarán gobernados por 192 fuerzas, y así sucesivamente. Si tomamos uno de los numerosos mundos creados dentro del absoluto, es decir, el mundo 3, este representará la totalidad de los mundos de estrellas análogos a nuestra Vía Láctea. Si tomamos uno de los mundos creados dentro de este mundo, 3, es decir, el mundo 6, este será la acumulación de estrellas que llamamos Vía Láctea. El mundo 12 será uno de los soles que componen la Vía Láctea, nuestro sol. El mundo 24 será el mundo planetario, es decir, todos los planetas del Sistema Solar. El mundo 48 será la Tierra. El mundo 96 será la Luna. Si la Luna tuviera un satélite, este sería el mundo 192. Y así sucesivamente. La cadena de los mundos, cuyos eslabones son el absoluto. Todos los mundos, todos los soles, nuestro sol, todos los planetas, la tierra y la luna, forma el rayo de creación en el cual nos encontramos. El rayo de creación es para nosotros, el mundo en el sentido más amplio de este término. Pero naturalmente, el rayo de creación no es el mundo sino para nosotros, ya que el absoluto da nacimiento a una cantidad indefinida de mundos diferentes, cada uno de los cuales emite un nuevo rayo de creación. Además, cada uno de estos mundos contiene a su vez una cantidad de mundos que representan una nueva refracción del rayo. Y de nuevo, entre todos estos mundos escogemos solo uno, nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea está formada por una cantidad de soles, pero entre ellos no escogemos sino un sol, aquel que está más cerca de nosotros y del cual dependemos inmediatamente, nuestro sol, en el cual vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser. Cada uno de los otros soles representa otra refracción del rayo, pero no podemos estudiar estos rayos de la misma manera que estudiamos el nuestro. El rayo en el que estamos situados. Además, dentro del sistema solar, el mundo planetario está más cerca de nosotros que el mismo sol. Y dentro del mundo planetario, el mundo más cercano a nosotros es la Tierra, el planeta sobre el cual vivimos. No necesitamos estudiar los otros planetas de la misma manera que estudiamos la Tierra. Basta que los consideremos todos juntos, es decir, en una escala notablemente más pequeña que la que usamos para la Tierra. El número de las fuerzas en cada mundo. 1, 3, 6, 12, etc. Indica el número de leyes a las cuales está sujeto el mundo dado. Cuantas menos leyes haya en un mundo dado, tanto más cerca estará éste de la voluntad del absoluto. Cuantas más leyes haya en un mundo dado, tanto mayor será su mecanicidad, tanto más lejos estará de la voluntad del absoluto. Vivimos en un mundo sujeto a 48 órdenes de leyes, es decir, muy lejos de la voluntad del absoluto, en un rincón muy remoto y muy sombrío del universo. De este modo, el rayo de creación nos ayuda a determinar y a comprender nuestro lugar en el mundo. Pero como ustedes ven, todavía no hemos contestado a las preguntas sobre las influencias. Para poder comprender la diferencia entre las influencias de los diversos mundos, tendremos primero que profundizar en la ley de tres, después de lo cual tendríamos que estudiar otra ley fundamental, la ley de siete o ley de octava. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo Juntos, Energía Fina. Domingo 13 de agosto del año 2023. 23 con 29 horas de la noche. milagroso